Hola, ¿qué tal? Yo soy Pili, bienvenidos a Cocinando y más. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y me encanta pues que me comentéis para conoceros un poquito más. El perro está bebiendo agua y por eso es ese ruido. No tiene otro momento. Bueno. ¡Ay, Benji! Bueno, hoy vamos a hacer una receta que está riquísima. Unas berenjenas rellenas de carne picada. De verdad, están deliciosas. Si te gustan mis recetas, suscríbete al canal. Aquí en el botoncito rojo que pone suscribirse, es gratis. Y así te llegarán todas las recetas nuevas que haga. Dándole a la campanita, claro. Sígueme en Instagram y comparte pues las recetas que creas que pueden interesar a otra gente. Pues vamos a necesitar berenjenas. Yo voy a hacer para 3 o 4 personas, ¿vale? Depende del hambre que tengan. Entonces yo tengo aquí 3 berenjenas bien gorditas. Las he lavado muy bien, porque nosotros no las comemos con la piel. A quien no le guste la piel, pues se la coma el relleno y ya está. Pero si se lava bien, se puede comer la piel perfectamente. Para estas 3 berenjenas tengo carne picada, unos 250 gramos más o menos, 200 gramos, 250. Tengo un ajito gordito o dos, esto ya depende al gusto, si os gusta el ajito bien picadito. Un tomate gordito de unos 200 gramos más o menos, así picadito también. Media cebollita o un cuarto de cebolla, depende de lo grande que sea, picadita, más o menos pesará pues unos 70 gramos. Yo os digo más o menos para que vayáis calculando un poco. Luego vamos a utilizar pimentón dulce, pimienta molida, sal y queso rallado, especial para gratinar o uno que se funda, uno que sea para gratinar. Bueno, esto ya a vuestro gusto. Pues ahora mirar cómo lo hago. A ver, le quito esto de aquí, se quita. Esto se quita, se tira. Se parte por la mitad. Se parte y ahora esto es muy importante hacerlo bien. Hay que, con mucho cuidado, dejar, no hacerlo a ras de la piel, ¿vale? Hay que dejar pues algunos centímetros de carne. Por cierto, tengo ya el horno ya encendido para que se vaya precalentando. Y así, con mucho cuidadito, dejando unos centímetros de carne, con el cuchillo, se va cortando alrededor. Así. Y al llegar aquí, más o menos, se deja también unos cuantos centímetros aquí de carne, ¿vale? Y se corta por aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es, con mucho cuidado, de que no se rompa ni por abajo ni por ninguna parte, con mucho cuidado sacar la carne de la berenjena. Podemos hacer unos cortecitos. La vamos sacando con cuidado. Con cuidado.
intentando que aquí abajo haya carne, haya berenjena, que no esté a ras. Yo prefiero hacerlo así con la mano porque así lo controlo mejor. ¿Veis? Así. Bueno, yo creo que así mismo se puede dejar. Así mismo se puede dejar, ¿vale? Y así con todas. Esto lo reservamos y vamos a hacer lo mismo con todas las berenjenas. Ya tenemos todas nuestras berenjenas vacías. Ahora le vamos a echar a cada una un poquito de sal y pimienta. Y también pues un poquito de aceite de oliva. A cada una un chorrito. Ahora lo metemos al horno sobre unos 10 o 15 minutos cuando veamos que están blanditas. Mientras tanto hemos puesto una sartén al fuego con un chorrito de aceite de oliva y ahora vamos a echar la cebolla y el ajo a fuego bajo. Se echa un poquito de sal. Cuando está la cebolla así transparente, echamos la carne. Vamos a echarle un poquito más de sal, pimienta negra. Y pimentón dulce. Se mueve todo. La carne habrá estado pues unos 3 o 4 minutos. Esto ya depende si os gusta más hecha, menos hecha. Todo lo estoy haciendo a fuego bajo. Y ahora le echamos el tomate. Ahora mirad lo que tengo aquí, la carne de la berenjena la he picado, ni muy grande ni muy pequeña, pero bueno, la carne de la berenjena siempre sobra bastante, yo creo que con esta cantidad que tengo aquí tendré suficiente, y mirad la que me ha sobrado, así que esta pues la guardaré para otras recetas, se puede guardar pues para lo que vayáis a hacer, un pisto o lo que queráis. Claro, porque al haber otras cosas, además de la berenjena, pues siempre sobra. No se puede echar toda la carne de la berenjena porque sería imposible. Se saldría todo, no puede ser. Así que ahora, después de unos 2 o 3 minutitos más, echamos la carne picadita de la berenjena. Voy a echar un poquito más de sal porque claro, la berenjena si no estará sosa. Y un poquito más de pimienta. ¿Veis? Ahí tengo las berenjenas que las he sacado ya del horno. ¿Veis cómo están? Tampoco tienen que estar demasiado hechas, con que estén ya así blanditas, suficiente. Después de echar la berenjena habrá estado unos 7 u 8 minutos a fuego bajo
y lo podéis tapar para que se haga mejor. Y ahora vamos a rellenar las berenjenas. Con una cuchara se coge y se va echando bien repartidito. Ya desde la sartén mismo. No hay problema. Ahora les echamos el queso por encima de cada una. De queso yo tenía 200 gramos y lo he gastado todo. Y bueno, ahora al horno hasta que se funda. Y así es como quedan nuestras riquísimas berenjenas rellenas. Esto es una delicia, tenéis que hacerlo. Están deliciosas. Y así es como me las como yo. Deliciosas.